Hola amigos, bienvenidos a Tour Gastronómico. Hoy les hablo desde uno de los lugares más reconocidos de la ciudad de Cali, el Parque del Perro, ubicado en el barrio San Fernando. Este es uno de los más importantes de la ciudad. En el centro se puede admirar la estatua que le da su nombre, la del Perro Teddy. En sus alrededores podemos encontrar gran variedad de restaurantes, bares, discotecas, incluso algunas de las más exclusivas tiendas de diseñadores de la ciudad. Hoy visitaremos uno de los mejores restaurantes de la zona, el Arca de Pascual. Así que, acompáñenos. Maduro, verde, pintón, como lo quieras y con lo que prefieras. Sí, todos los productos del Arca de Pascual son a base de plátano en sus tres tiempos de maduración. Y para contarnos más del tema, hoy nos acompaña Andrés Mauricio Perafán, uno de los fundadores del Arca de Pascual, un restaurante que es referente gastronómico en la ciudad de Cali. Buenas tardes, Mauricio. Cuéntanos un poco de la maravillosa historia del restaurante. El Arca de Pascual es un restaurante familiar que nació en el 2003. Vamos a cumplir este año 13 años de estar acá. Nacimos en el Parque del Perro. Un lugar que al principio tenía muy pocos negocios, pero que desde ese entonces ha venido también creciendo junto con nosotros y que hoy en día es un punto de referencia gastronómico en la ciudad y en el sur de Cali. Nacimos como una alternativa diferente, queriéndole brindar a nuestros clientes una experiencia novedosa, una experiencia gastronómica diferente, pero utilizando un producto completamente tradicional como es el plátano. La ventaja del plátano es que es muy versátil en sus diferentes sabores y eso nos permitió explorar diversas recetas, diferentes alternativas y generar un negocio, como lo dice su nombre, el Arca, un negocio donde todo el mundo cabe, un negocio con diversidad en sus recetas, en las posibilidades, en las mezclas, en las fusiones, comida tradicional, cocina fusión, de todo un poquito para poder compartir en familia, con amigos y pues desde ahí hemos venido creciendo cada vez más y hoy con ganas de expandirnos no solamente en Cali sino en otras ciudades. Andrés Mauricio, ¿y cuál dirías tú que es la filosofía del Arca de Pascual? Nuestra filosofía es ofrecer, es sorprender al cliente, partimos de ahí. Nosotros, para nosotros lo que más nos alegra en nuestro restaurante es ver la sorpresa de nuestros clientes al ver las recetas, a ver la abundancia de los platos. Parte de nuestra filosofía es ofrecer platos abundantes, es ofrecer diversas recetas, que personas de diferentes gustos, de diferentes formas de comer, puedan venir a darse gusto aquí en el Arca de Pascual. También parte de nuestra filosofía es ofrecer precios, buenos precios, ¿sí? Que sea un lugar donde muchos podamos acceder. Parte de nuestra filosofía es que sea un lugar donde tú te sientas en un ambiente familiar. Eso se expresa en nuestro servicio. Tenemos un servicio en donde queremos ser cercanos a nuestros clientes, darnos cuenta de cuáles son sus gustos, poderles sugerir cuál es la mejor opción en nuestra carta. Eso es parte de nuestra filosofía. Como te digo, se resume en sorprender con toda la experiencia que es estar en el Arca, con el ambiente, la música, todas las diferentes sensaciones que podemos de alguna manera generar en este ambiente y en este restaurante. ¿Qué hay en el futuro del Arca de Pascual? Este punto que actualmente tenemos en San Fernando, diríamos que seguir creciendo, hemos venido creciendo y la expectativa es seguir creciendo, seguir posicionándolo en esta zona de la ciudad. Sin embargo, hemos madurado como negocio, hemos madurado como marca, hemos madurado como concepto. Lo que se viene para nosotros ahora es, consideramos es la expansión, es crecer de alguna manera. Creemos que para este negocio hay otras posibilidades, tanto en Cali como en otras ciudades y diríamos que en otros países también, por lo menos en América y Centroamérica. Estamos apostándole a un modelo de expansión que es el modelo de franquicias. Para eso estamos preparándonos en términos de nuestros procesos, preparándonos jurídicamente, preparándonos como equipo de trabajo para apostarle al tema de expandirnos con ese modelo, el modelo de franquicia. Y bueno, tenemos ya muchas personas que están interesadas en comprar este negocio y poder replicar esta marca en otros lugares, como te digo, en estas ciudades y otras. ¿Cuál sería el mejor consejo que le puedes dar a un emprendedor en la industria gastronómica?
Yo diría que dos cosas. Una, cuando se le ocurre una idea en esta industria y en cualquier otra industria, pero o sea, hablando del tema gastronómico, cuando se te ocurre una idea y consideres que es una buena idea, te apasiona, te sientes interesado por esa idea, no la dejes apagar. Haga pruebas. Si de pronto no tiene la inversión para arrancar con todo el negocio, con todo el montaje que se está imaginando, arranque en pequeño. Nosotros arrancamos hace 13 años con un negocio de 6 mesas. Hoy este negocio tiene casi 60 mesas. Sí, creció 10 veces en 13 años, eso tomó tiempo. Es arrancar, arriesgarse, diría yo que esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación, algo que ya es obligado para cualquier empresario, innovar. Llámese innovar, si se le ocurrió algo muy novedoso, pues hágale rápido, apúrese, porque seguramente hay otro que también ya se le ocurrió. Innovar en términos también de querernos diferenciar. Hoy en día en la ciudad ya se ha empezado a ver una diversidad interesante de negocios a nivel gastronómico. Eso implica que los caleños estamos buscando cosas diferentes, cosas más especializadas. Se viene toda una ola y una gran tendencia en toda la comida saludable. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque parte de nuestra cultura se va a ir transformando y eso hay que aprovecharlo y en ese sentido hay que innovar, hay que siempre ser muy creativos, ir como con lo que va al mercado y más allá, sorprender siempre al cliente, querer ofrecerle algo diferente a lo que los demás ofrecen. Diría yo que es parte del éxito y mi recomendación. Muchas gracias, Andrés Mauricio, por compartir con nosotros y con nuestra audiencia estas experiencias que sin lugar a dudas aportarán conocimientos de mucho valor y motivación. Y a ustedes muchas gracias por continuar viéndonos y los esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Tour Gastronómico. Hasta pronto.